Miel Videos presenta al pastor, evangelista, maestro y autor de bestsellers, Benny Hinn. Benny Hinn es el pastor fundador del Centro de Orlando, una iglesia próspera y dinámica a la cual concurren varios miles de personas. Además, Benny Hinn recorre ciudades de todo el mundo en cruzadas multitudinarias, enseñando y ministrando bajo el poder del Espíritu de Dios. Miles de personas han encontrado a través de su ministerio sanidad para sus cuerpos y una fresca unción del Señor que cambió sus vidas. Prepárese para una experiencia apasionante. Otros videos de Benny Hinn disponibles en español. Atmósfera de milagros. Este video es una clara enseñanza de la preparación de una vida que Dios usa para un ministerio de milagros. Benny Hinn comparte la experiencia personal con el Espíritu Santo y la influencia de Catherine Kuhlman en su vida. El tabernáculo, la morada de Dios. Es un video de enseñanza que recrea las instrucciones dadas por Dios a Moisés para construir su casa, mostrando a Jesús en cada una de sus partes y aplicándolo a nuestras vidas. Acompañe a Benny Hinn en un estudio sin precedentes mientras recorre cada parte del tabernáculo, capturando la unción. Debemos estar preparados y listos para que Dios toque nuestras vidas. Ser sensibles a su espíritu, esperando ese precioso contacto. Aprenda a andar en la unción, habitando en la presencia de Dios. Cruzadas de milagros. Reviva los momentos culminantes y cargados de unción de las cruzadas alrededor del mundo. Disfrute del coro unido. Los ministros de alabanzas como Steve Brock, Alwyn Slaughter, Jimmy McDonald's y muchos más. Una cruzada de milagros de Benny Hinn es una experiencia apasionante. Le invitamos a vivirla. Próximamente una nueva cruzada saldrá traducida para usted. Además de videos de enseñanza disponibles en su librería cristiana amiga o en Producciones Peniel, Boedo 99, Capital Federal. Entre los años 1440 y 1290 a.C., más de 2 millones de esclavos emancipados comenzaron el largo peregrinaje de Egipto a la tierra prometida. Los israelitas salieron por la península del Sinaí, un desierto estéril que encierra más de 3.400 kilómetros cuadrados de terreno desértico. Acompañados con sus ovejas y ganados, avanzaban a un lento compás de aproximadamente 20 kilómetros por día. Trasladándose de pozo en pozo de agua, siguieron una ruta antigua egipcia, usada en otros tiempos por los capataces de esclavos egipcios que trabajaban en el sector sur. 3 meses después de haber partido de Egipto, los israelitas llegaron al monte Sinaí, que se eleva a más de 2.460 metros en medio de las montañas del sector sur. Establecieron su campamento en el valle bajo la sombra de este imponente pico. Acamparon en el área durante más de un año. Fue durante este tiempo que Dios estableció su pacto con el pueblo que tan milagrosamente había liberado de su esclavitud. Este pacto, dado en forma que se realizan los acuerdos en el Medio Oriente hoy, era una combinación de privilegios y obligaciones. Era diferente a los acuerdos legalistas comunes, que significaba una relación espiritual entre Dios y su pueblo escogido, poniéndolos a una posición privilegiada y basada en su obediencia. Dios estableció su pacto en un encuentro cara a cara sobre el monte Sinaí con su líder escogido, Moisés. Y fue Moisés el que entregó el mensaje a los hijos de Israel descendiendo por las laderas de la montaña, 2 tablas de piedra a las cuales Dios escribió la ley con sus propias manos. El pacto de la ley, las ordenanzas religiosas y morales de Dios, que si obedecidas,
formarían de Israel un pueblo santo y puro, reflejando el mismo carácter de Dios. Peniel presentan El Pacto Eterno de Dios con los Hombres, un video singular de enseñanza sobre los 10 mandamientos por el pastor y evangelista Benny Hinn, grabado en el lugar de origen sobre el monte Sinaí en el desierto egipcio. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Padre, en el nombre de Jesús, oro que este video hoy toque a cada persona que lo esté mirando, que la unción de tu Espíritu descanse sobre cada vida. Mientras miramos en tu palabra juntos desde este santo monte, en el nombre poderoso de Jesús. Qué glorioso lugar para estar, el monte Sinaí. Este es el lugar donde Dios le habló a Moisés y le dio los 10 mandamientos. El fuego de Dios, declara la Biblia en Éxodo 19, llenó el monte. Y qué glorioso día fue. En este video hoy quiero enseñarle los 10 mandamientos desde el mismo lugar donde Dios los dio. Este es el lugar donde Dios se reunió con Moisés y este es el lugar donde Dios le dio a su pueblo su ley. Así que comencemos juntos este tremendo estudio de los 10 mandamientos. Yo soy Jehová tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Comencemos ahora con Éxodo capítulo 20 y versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué querría Dios comenzar con tal mandamiento? Porque Dios, el Todopoderoso, declara en Isaías 42:8, yo no compartiré mi gloria con ningún otro. El Dios Todopoderoso quiere nuestra adoración. La Biblia declara que Él quiere nuestros corazones. Jesús dijo en Mateo que si amas más a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de mí. ¿Por qué es esto? Mateo 10:37, Él dijo que si le amamos a cualquier otro más que a Él, no somos dignos de Él. Porque Dios es un Dios celoso, Él es un Dios santo. Fuimos creados, su pueblo, para adorarlo. La palabra del Señor continúa declarando que cuando Dios un día le dijo a Abraham: Abraham, quiero que tomes a tu hijo, tu único hijo, y me lo des en sacrificio para mí. ¿Por qué pediría tal cosa?
Damas y caballeros, el Señor no estaba interesado en ver a Isaac inmolado, no. Dios buscaba ver el corazón de Abraham santo, solo para él, donde ningún Isaac compartiría ese corazón con Dios. Cuando permitimos que un Isaac entre en nuestro corazón, el Señor nos dice, dame tu Isaac. Yo quiero que tu corazón sea mío. Es por eso que él comienza diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. En Génesis capítulo 17, 1, por favor venga conmigo a este versículo. Y era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí. En otras palabras, comunión y comunión con Dios trae justicia a nuestro corazón. Es por eso que le dijo, camina delante de mí y sé perfecto. Si caminamos con Dios, la justicia vendrá. Y luego continúa declarando, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Ahora, algo glorioso ocurrió aquí. Dios estaba realizando un pacto con su amigo Abraham, que se llamaba Abraham, pero cuando el pacto fue realizado, él se convirtió en Abraham. Y mire lo que declara, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Cuando hacemos un pacto con Dios, tres cosas ocurrirán. Número uno, Él nos multiplicará todo lo que toquemos. Número dos, su aliento entrará en nuestros corazones y cambiará toda nuestra naturaleza, como lo hizo con Abraham. Y número tres, seremos fructíferos. Él dijo, te multiplicaré, el versículo 2, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. El pacto siempre traerá multiplicación, no adición. Número dos, tampoco será tu nombre Abraham, sino será Abraham. Dios hizo entrar su propio espíritu al nombre de Abraham y lo cambió a Abraham. Literalmente la misma vida de Dios se hizo parte de la vida de Abraham. Él fue uno con Dios y ahora la Biblia declara que será fructífero. Pero después de eso, vemos que Dios le pide a ese gran hombre que haga algo. Porque ahora, mientras su hijo estaba creciendo, él comenzó a disfrutar la comunión con su hijo. Él comenzó a disfrutar el mismo hecho de tener a su hijo, Isaac. Pero la Biblia declara en Génesis 22, vamos a buscarlo, y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, él respondió, heme aquí, y le dijo, toma tu hijo ahora, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Por qué? El pacto es ahora realizado con Abraham, que fue ahora Abraham, y él era y es amigo del Dios Todopoderoso. Ahora su hijo Abraham estaba en ese momento compartiendo su corazón junto a Dios, y Dios dijo, no, no voy a permitir que ningún Isaac comparta el corazón conmigo, tenemos un pacto juntos. Ahora Isaac es ofrecido y él lo lleva al monte de Moriah, y antes de ofrecerlo como sacrificio, todos conocen la historia, el ángel vino, lo detuvo, y entonces ahora Dios dijo, ahora sé que tu corazón es mío, ahora sé. Y entonces la Biblia declara, y yo amo esto, versículo 16, dice, el Señor dijo, por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Cuando ahora el corazón de Abraham le estaba perteneciendo totalmente a Dios, cuando él no permitía que Isaac comparta ese corazón con Dios,
y por causa que has hecho esto, dice el Señor, que me tienes a mí como el Señor y no tienes otro Dios ante mí, ni aún tu hijo, porque yo soy primero en tu vida, de cierto te bendeciré y te multiplicaré y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y entonces, ¿por qué Dios declara en Éxodo capítulo 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí? Por una razón, que en bendiciones Él te bendecirá y te multiplicará, y tú y tu familia poseerán las puertas de sus enemigos. Esa es la razón por la cual Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás ninguna imagen. Éxodo capítulo 20, versículo 4, el segundo mandamiento declara, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que aman y guardan mis mandamientos. Este es el segundo mandamiento que Dios da. Ahora, ¿por qué declara el Señor que no debemos hacer ninguna semejanza de lo que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra? ¿Por qué? Porque el Salmo 115 declara, vamos a mirar esta gloriosa porción de la palabra de Dios, versículo 4 declara, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Aquí tenemos la razón por la cual Dios nos ordena que no nos hagamos ninguna semejanza de lo que está en el cielo o en la tierra o debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros nos hacemos semejantes a la cosa que nosotros adoramos. Si adoramos al Señor, nos convertimos como Él. Si adoramos a algo sobre la tierra, nos convertimos como eso. Si adoramos a lo que sea, nosotros tomaremos la imagen de lo que adoramos y a quién adoramos. Y Dios quiere que seamos como Él, y es por eso que Él demanda, no te harás ninguna imagen o semejanza, porque el diablo sabe algo que muchas personas necesitan saber. Él sabe que desde el segundo que usted está adorando una imagen, se hace como ella. Esa es la razón por la cual el enemigo a menudo se acercaba al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y los tentaba con estos ídolos que Israel adoraba en los días de los reyes. ¿Se recuerdan la historia de Acán y Josué? Donde la Biblia declara que él robó un manto babilónico y a través de eso Dios trajo castigo a todo el campamento de Israel. Ahora, ¿por qué? Porque como puede ver, los demonios son atraídos por las imágenes. Tres cosas que traen los poderes de enemigos. Número uno, los sonidos. Número dos, vistas o imágenes. Y número tres, olores. Dios nos prohíbe a nosotros, su pueblo, y nos ordena que no tengamos nada que ver con lo que pertenece al enemigo. No debemos hacernos ninguna imagen o ningún ídolo, porque eso nos alejará del Señor, nos alejará de Dios y nos llevará a las cosas del mundo y a las cosas del enemigo. Lo que adoramos o a quien adoramos transformará nuestras vidas a su semejanza o a la semejanza.
Y porque Dios nos ama, Él quiere que tengamos su semejanza y no la semejanza de ninguna otra cosa. Así que Él nos ordena, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Y cuando desobedecemos este mandamiento, la Biblia tiene algo muy fuerte que decir. Si lo permitimos, Dios declara en el versículo 5, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Señor tu Dios, fuerte celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Cuando le adoras, le amas, pero cuando adoras otra cosa, le odias. Santos, hoy asegúrense, número uno, que Él sea el primero en su vida. Y número dos, que lo adores solo a Él, para que la semejanza de Él sea suya. Para que usted pueda ser como Él, como el Padre Celestial. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Éxodo capítulo 20, versículo 7, el tercer mandamiento. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. En este monte Sinaí, hace tanto tiempo, Dios dio este gran tercer mandamiento. Cuando Él dijo, no tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios. ¿Por qué dio este mandamiento el Señor? Porque cuando tomamos su nombre en vano, debilitamos su autoridad. Debilitamos su poder en nuestras vidas. Y francamente, cuando tomamos su nombre en vano, podemos atraer cosas desastrosas sobre nuestras vidas. Habrá resultados desastrosos. ¿Sabe que las personas que toman el nombre del Señor levemente y su nombre en vano terminan a menudo blasfemando su santo nombre? La palabra nos advierte en Levítico 24:15 que cualquiera que maldiga a su Dios llevará su pecado. Pero ustedes, sus santos, aman ese nombre. Ustedes, el cuerpo de Cristo, usted viendo este mismo video, ama el nombre del Señor. Y es por eso que hay bendiciones que Dios promete a aquellos que aman su nombre. No como los malvados que blasfeman ese precioso santo nombre. No como los malvados que toman ese nombre en vano. Pero nosotros, los santos, amamos ese nombre porque la Biblia declara en el Salmo 103 que cuando bendecimos ese santo nombre, aquí están los resultados. Todos conocemos ese glorioso Salmo, pero vamos a ver qué es lo que pasa en la vida de aquellos que bendicen ese poderoso nombre del Señor. Declara, bendice, alma mía, Salmo 103, versículo 1, al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Cuando olvidamos lo que Dios ha hecho con nosotros, le limitamos. La Biblia declara en el Salmo 78, versículo 41 y 42, que cuando Israel se olvidó la palabra y se olvidó las promesas, limitaron al Santo de Israel. ¿Y sabe algo? Que cuando nos olvidamos de su palabra y sus promesas es cuando comenzamos a tomar su nombre en vano y es cuando el desastre llega a nuestra vida. Pero siempre que amemos su palabra, amaremos su nombre. Siempre que amemos esta palabra, le amaremos a Él. Sí. Santos de Dios, sí, amados del Señor, cuando aman su palabra, le aman a Él. Asegúrense que estas palabras se queden en sus vidas y el Espíritu Santo mantendrá ese amor vivo dentro de usted. Así que la palabra dice, bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y aquí están las bendiciones que Dios promete a aquellos que bendicen su nombre. Número uno, Él es el que perdona todas tus iniquidades. Número dos, el que sana todas tus dolencias. Número tres, el que rescata del hoyo tu vida. Esto es sanidad y salud. Número cuatro, el que te corona de favores y misericordias. Número cinco, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila.
Oh, yo creo que esto es glorioso. Y la palabra continúa diciendo, el Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Pero claro, a medida que continúa leyendo, encontrará la gloriosa promesa en el versículo 11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. En otras palabras, aquellos que no toman su nombre en vano, aquellos que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Y puede leerlo usted mismo vez tras vez, y yo sé que usted será bendecido, así como lo soy yo a menudo al leer este glorioso capítulo. Y las cosas que quiero señalar son estas. Que cuando bendecimos su nombre, que es lo opuesto de tomar su nombre en vano, primero, Él perdonará nuestras iniquidades. Segundo, sanará nuestras enfermedades. Tercero, nos rescatará de la destrucción. Cuarto, nos coronará de favores y misericordias. Y quinto, Él saciará nuestras vidas con cosas buenas, para que nuestra juventud sea renovada como las águilas. Y entonces la palabra nos dice que Moisés conoció sus caminos, no solamente sus obras, sino sus caminos. Y cuando conoces sus caminos, lo conoces a Él. Y mi oración es para usted hoy, que a medida que estoy dando la palabra del Señor sobre este monte, usted le conozca más y más y conozca sus caminos, y yo oro que estas bendiciones sean suyas. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Éxodo 20, versículo 8. El cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Todo lo que Dios nos da en su palabra lo da con un propósito. Jesús el Señor no vino a destruir la ley, sino que Él mismo dijo que vino a cumplir la ley. Así que, ¿por qué es tan importante este mandamiento? Porque como puede ver, Dios quiere bendecir nuestras vidas. Y la única forma que Él puede bendecir nuestras vidas es cuando lo obedecemos. Ahora, ¿cómo cabe esta escritura en lo que estoy diciendo? Simple. Usted sabe que Dios le dio al pueblo de Israel la ley, y en Malaquías Él declaró que el diezmo le pertenecía. Él quería el 10% de todo lo que su pueblo recibía, y las primicias. ¿Por qué? Porque si usted permite que Dios toque sus finanzas, Él bendecirá sus finanzas. Él bendecirá su entrada. Si usted permite que Dios toque su semana, Él bendecirá su semana. Él bendecirá su vida. Bueno, pero ¿cómo es que Dios toca nuestra semana? Cuando le damos un día, Él tocará el resto. Tal como el diezmo, cuando le damos el 10%, Él tocará el resto. Algunos de nosotros necesitamos comprender que todo lo que Dios nos ordena hacer, lo hace para nuestro beneficio, para que Él pueda bendecirnos. Yo me preguntaba tanto tiempo atrás, ¿por qué, Señor, dijiste en Malaquías que el diezmo es tuyo? Y el Espíritu Santo habló esto en mi corazón. Y Él me dijo, yo no uso el diezmo para juntar dinero. Yo lo uso para levantar hijos. Cuando obedecemos a Dios en la cuestión de dar, crecemos porque estamos obedeciéndole. Y ahora Dios declara, yo quiero un día, cada semana,
que sea mío. ¿Por qué? Para que Él pueda bendecir el resto de esa semana y que esa semana sea bendecida. Y cuando Dios toca esa semana, Él tocará nuestras vidas y todo lo que Dios hace, todo lo que Dios nos dice que hagamos, lo hace para que pueda bendecirnos. Aún así, no estamos bajo esclavitud. No estamos en esclavitud. Lo hacemos porque queremos hacerlo, no porque tenemos que hacerlo. Jesús declaró que el día de reposo fue hecho para el hombre, no el hombre para el reposo. Dios dio el reposo para que pudiera bendecir al hombre. Es su forma de bendecir nuestras vidas. Cuando sacamos la esclavitud de eso, es hermoso. No, no hay esclavitud. Estamos en libertad, no solo en esto, sino en todas las cosas que hacemos para Dios. La Biblia declara: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pero oigan a Romanos 14, la Biblia declara en el versículo 6, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. En otras palabras, aquel que le da al Señor ese día, lo hace porque libremente quiere hacerlo. Pero el que no lo hace, no está bajo esclavitud, pero se está perdiendo una gloriosa bendición, porque todo lo que hacemos para Dios, Él quiere que lo hagamos para que Él pueda bendecirnos. No estamos bajo esclavitud. Yo no estoy bajo esclavitud para servir al Señor. Yo amo estar en el ministerio, es mi elección servirle. Yo he escogido servirle. ¿Por qué? Porque le amo. Yo no le sirvo porque tengo que servirlo, le sirvo porque yo quiero servirle. Le doy un día. El día del Señor le pertenece a Él. Para mí eso es importante. No porque tengo, sino porque le amo, porque quiero. Porque, como puede ver, yo quiero que Él bendiga mi vida. Yo no diezmo porque tengo que diezmar. Lo hago porque yo quiero. ¿Por qué? Porque yo quiero que Él bendiga mi vida y mi hogar. Así que hoy, dele lo que es de Él, para que Él pueda bendecir su hogar y bendecir su futuro. Honra a tu padre y a tu madre. Éxodo 20, versículo 12. El quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Qué hermosas palabras habladas sobre este monte y dadas a Moisés. La honra es mayor que la obediencia. La palabra honor significa no rebelarse en contra, tener en alto. Es más que solo obedecer a sus padres. ¿Por qué Dios nos dice que honremos a nuestro padre y a nuestra madre? Porque si no le honramos a ellos, no podemos honrarlo a Él, el Señor. Entonces la Biblia dice que si honramos a nuestro padre y a nuestra madre, la promesa es que nuestros días serán largos sobre la tierra. Efesios 6 declara que es el primer mandamiento con promesa. Quiero leérselo otra vez en el Nuevo Testamento. Yo creo que esto es glorioso, estar sentado aquí enseñándole los 10 mandamientos, la cosa más emocionante que haya hecho. Versículo 1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Entonces continúa diciendo: honra a tu padre y a tu madre, que es mayor que la obediencia, es más que la obediencia, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Y cuál es la promesa? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Cuando honras a tu padre y a tu madre, Dios te bendecirá. Estarás bien, vivirás largo tiempo sobre la tierra, pero si no obedecemos a nuestro padre y a nuestra madre, la Biblia declara que habrá juicio. Deuteronomio 27, versículo 16 dice: maldito el que deshonrare a su padre o a su madre.
Cuando tú deshonras o desdeñas a tus padres, es lo mismo que no honrarlos. Es rebelarse en contra. La palabra dice que hay una maldición sobre aquellos que no honran a su padre y a su madre. Y como dije antes, cuando honras a tu padre y a tu madre, honrarás a Dios Todopoderoso. Ahora, déjeme decirle un par de palabras acerca de gracia. Estamos enseñando de los mandamientos. Dije anteriormente que Dios no nos empuja para que lo obedezcamos, sino que nos pide que lo obedezcamos. ¿Sabe que la gracia es algo hermoso? Déjeme llevarlo una vez más al libro de los Gálatas. Quiero que todos me acompañen al libro de los Gálatas, capítulo 5, y quiero mostrarles algo que creo que es fabuloso, y yo estoy disfrutando esto tan tremendamente, enseñando la palabra del Señor, y especialmente los 10 mandamientos de donde todo tomó lugar, aquí sobre el monte Sinaí, donde el Señor se las dio a Moisés. Oiga lo que dice aquí acerca de la gracia. Estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En otras palabras, la gracia no es una licencia que nos permite el pecar. No es una licencia para pecar, pero es una licencia para servir a Dios. Cuando vemos la gracia de Dios, queremos servirle. Si solo vemos la ley, no le vamos a servir. La palabra del Señor hace a los hombres libres de la esclavitud. No los pone bajo esclavitud. Cuando Dios dio la ley a Moisés, Él no le dio la ley para poner su pueblo bajo esclavitud, sino que le dio la ley para mantenerlo fuera de esclavitud. Pero el pueblo de Israel desobedeció la ley de Dios y los resultados fueron esclavitud en sus vidas. Como dije antes, Jesús vino a cumplir la ley, no a destruir la ley. La palabra del Señor declara claramente a nuestras vidas que le obedecemos por el Espíritu. Cuando el Espíritu Santo entra en nuestras vidas, y solo entonces podemos obedecer la palabra del Señor. ¿Sabe lo que Jesús declaró en Juan capítulo 15? Vamos a ver Juan capítulo 15, y quiero agregar una cosa más que pienso que es muy importante. Dios no es un dictador, Dios es un libertador, aleluya. Una vez más, Dios no es un dictador, Dios es un libertador. Cuando Él nos da sus palabras, Él nos libera. Jesús declara en el versículo 7, capítulo 15, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Así que cuando la palabra entra en nosotros, nos libera, y literalmente ahora podemos ser hijos de Dios y obedecerle sin tener que rebelarnos. Él dijo, si mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y aquí en esto mi Padre es glorificado. Así que el Padre es glorificado cuando la palabra está dentro nuestro. Entonces nos libera para obedecerle, no para rebelarnos contra Él. Así que cuando Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, Él lo dice a nosotros para que podamos honrarlo. Nos da estos mandamientos para que podamos estar en libertad, no en esclavitud. La palabra de Dios libera, no pone a hombres y mujeres en esclavitud. Así que, ¿cómo podemos estar firmes en la libertad? A medida que la palabra llena nuestros corazones y nuestras vidas por el Espíritu, a medida que esa palabra entra en nosotros por el Espíritu Santo, libertad entra y ahora podemos obedecer al Señor. En un momento, Benny Hinn continuará enseñando sobre los 10 mandamientos. Antes de continuar, aquí he estado sobre este video enseñando la palabra de Dios, como lo he dicho antes, y yo estaba pensando cómo fue ese día en que Dios le dio a Moisés los mandamientos.
¿Sabe que al comienzo del video les hablé acerca de que Dios vino sobre este monte en fuego? ¿Sabe que este es un monte grande y nos tomó 3 horas para subir a este monte? Y lo asombroso de esto es asombroso. Es, toda esta área, la Biblia declara. Vamos a leerlo. Éxodo capítulo 19, versículo 18. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Cuando Dios estaba dándole los mandamientos a Moisés, este lugar estaba temblando, estaba vibrando con la presencia del Dios Todopoderoso. ¿Sabe que cuando la palabra del Señor entra en su vida, le sacude? Cuando Dios le habló a Moisés, toda esta área se sacudió con el poder y la presencia del Dios Todopoderoso, y solamente estaba pensando, tal como tembló este monte hace tanto tiempo atrás, esta palabra hoy hace temblar nuestras vidas. Y quiero decirle que me está sacudiendo ahora mismo. Y he leído esta Biblia por muchos años, y la he amado por muchos años, y la he enseñado por muchos años. Pero enseñando esto ahora está produciendo algo en mí. Hay algo en el estar, en el lugar. Hay algo que tiene que ver con estar en el lugar donde todo ocurrió. Es como que todo vuelve a revivir. No sé cómo decirlo, pero casi puedo sentir el gusto. Y yo oro que algún día usted pueda venir y subir al monte Sinaí. Nos llevó 3 horas para subir a este monte. Es un gran lugar. Es un gran lugar. No matarás. El sexto mandamiento. Éxodo 20, versículo 13. No matarás. El Señor nos dio este mandamiento porque la vida humana es la cosa más preciosa ante sus ojos. Años atrás recuerdo haber ido a oír a Corrie Boom, una gran mujer de Dios. La oí en su iglesia en Holanda. Y ella señaló con su dedo a esa multitud y dijo, si tú fueras el único pecador, Dios aún hubiera enviado a su Hijo solo por ti. ¿No es eso tremendo? ¿Sabe que la Biblia declara que Dios nos ama tanto que Él ha numerado nuestros cabellos? ¿Puede imaginarse eso? Cada cabello está numerado. Yo no he numerado los cabellos de mis hijos, no creo que usted tampoco. Pero Dios nos ama tanto que cada cabello en nuestra cabeza está numerado. La vida humana es preciosa. La vida humana es sin precio ante sus ojos. El Señor continúa hablando de esto en Mateo, capítulo 5, Él declara estas palabras. Dios toma esto muy en serio. Jesús murió para salvar la vida humana. Él no vino para destruir la vida humana. Él vino para salvar la vida humana. Él declaró, como dije, en Mateo capítulo 5, versículo 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. La palabra necio significa persona vana, como puede ver en su diccionario bíblico. Pero cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. El Señor va más allá de no matarás. Él aún declara que si llamas a tu hermano un necio, estás en peligro. Porque como dije, Dios ha venido a salvar, no a destruir. Él ha venido a liberar, no a condenar. Amo la historia
donde el Señor fue acercado por los judíos y le trajeron una mujer que fue hallada el mismo hecho del adulterio. Y Jesús dijo, aquel que esté sin pecado sea el primero en tirar la primera piedra. Y probablemente era algo así como en este lugar, muchas piedras en la tierra prometida. ¿Y qué hicieron? Tiraron sus piedras y se fueron avergonzados. Pero amo lo que continúa diciendo, enderezándose Jesús y mirando a esta mujer, le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, y esto es lo que yo amo, ni yo te condeno. ¿No es glorioso? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Él no vino para destruir, Él vino para salvar. Él no vino para condenar, Él vino para liberar. Y entonces Él dijo estas hermosas palabras. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¡Qué Salvador tenemos! ¡Qué maravilloso Jesús servimos! Él vino para salvarnos, no a destruirnos. Él vino para liberarnos y no para condenarnos. Y casi ni puedo esperar para verlo. No cometerás adulterio. El séptimo mandamiento, Éxodo 20, versículo 14. No cometerás adulterio. ¿Por qué Dios nos dio este mandamiento? Para proteger el pacto del matrimonio. El matrimonio es un pacto con Dios. Y la palabra del Señor declara, no cometerás adulterio. Vuelvo a repetir, Dios nos dio ese mandamiento para proteger el pacto que hacemos en el matrimonio. Y como dije, el pacto es con Dios. Oiga lo que dice Malaquías 2, versículo 14. Mas diréis, ¿por qué? Porque el Señor ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Interesante. Es un pacto con Dios y Dios quiere proteger ese pacto. ¿Sabe que el pacto con Dios nos da dominio? En Génesis capítulo 1, versículo 26, la Biblia declara, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y señoreen. No dijo que él señoree, dije que ellos señoreen. El dominio viene cuando hacemos un pacto con Dios en el matrimonio, cuando decimos, sí quiero. Realmente estamos diciendo, sí quiero a Dios. Señor, voy a guardar el matrimonio, más allá de decir, si quiero uno al otro. Le estamos diciendo, si quiero a Dios. Y cuando ese pacto es realizado con Dios, Él nos da dominio. ¿Dominio sobre quién? Dice que tengan dominio, pero ¿sobre quién? Sobre el enemigo de nuestras almas. ¿Sabe que el matrimonio le da dominio sobre el enemigo, sobre Satanás? ¿No es eso tremendo? El matrimonio nos da dominio. Así que Dios declara, no cometerás adulterio para proteger ese dominio. ¿Sabe lo que la palabra de Dios dice en Proverbios, capítulo 6? Oiga esto, y versículo 32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. En otras palabras, si la palabra de Dios no está en su vida, entonces algo como esto acontecerá. La gente comete adulterio porque le falta la palabra en su vida. La palabra nos mantiene santos, la palabra nos mantiene viviendo una vida santa para Dios y la palabra nos mantiene en autoridad sobre Satanás, el enemigo.
Job 31:11 llama al adulterio maldad e iniquidad. Y Proverbios 6, versículo 32, dice la última porción de ese versículo, que aquel que lo comete corrompe su alma. Eso es poderoso, es poderoso. El adulterio destruye el alma. ¿Por qué? Porque destruye el dominio. Y cuando destruye el dominio y daña el pacto, habrá destrucción en su vida. La palabra del Señor continúa declarando en Hebreos 13, versículo 4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. En otras palabras, el sexo sin una relación de pacto, Dios ha de juzgar. La cama es sin mancilla, pero fuera del matrimonio habrá castigo. La palabra de Dios dice, no cometerás adulterio, para proteger el pacto matrimonial que Él nos da, este mandamiento. Dios quiere protegernos, como dije anteriormente. Cada mandamiento que Dios da, lo da para nuestro beneficio. Cada cosa que Él nos dice, es porque quiere bendecirnos, porque nos ama. Qué maravilloso Padre que servimos. Y oro que a medida que le estoy ministrando la palabra, que el Espíritu Santo mismo traiga su unción sobre usted al oír este video. Y oro que al terminar este video, usted se acerque al Señor por causa de su amor y quién Él es. Y dicho sea de paso, servimos a un Salvador amante. Todo lo que quiere que hagamos es que le sigamos. Y si nos arrepentimos, Él nos promete darnos agua viva. Recuerda en Juan capítulo 4, la mujer en el pozo de agua, aquella que tuvo 5 maridos, Jesús no la condenó, sino que le ofreció agua viva. Y si le seguimos, y le amamos y le servimos, Él nos dará esa agua viva. Ahora pues, ninguna condenación hay a los que están en Cristo. El pasado es perdonado. Y gracias a Dios por la sangre que nos ha limpiado y nos mantiene limpios. No hurtarás. El octavo mandamiento dice, Éxodo 20, 15, no hurtarás. Hurtar es el opuesto de dar. La palabra del Señor tiene mucho que decir acerca del dar. Dios Todopoderoso ama a los dadores alegres. ¿Sabe que Dios quiere bendecirnos? Amo donde dice en el Salmo 41, bienaventurado el que piensa en el pobre. El dador es bendecido. Miren lo que dice acerca de este hombre. De hecho, nos da 7 bendiciones. Y dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. Número 1, en el día malo lo librará el Señor. Aquí están las 7 bendiciones que Dios da al dador. Aquel que considera al pobre, y hay muchas bendiciones que la Biblia promete al dador. Y estas son algunas solamente. Número 2, el Señor lo guardará. Número 3, el Señor le dará vida. ¿No es esto tremendo? Número 4, será bienaventurado en la tierra. Número 5, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Número 6, el Señor lo sustentará sobre el lecho del dolor. En otras palabras, Dios le sanará si está enfermo. Y número 7, mullirás toda su cama en su enfermedad. Le dará perfecta salud y lo mantendrá sano. 7 cosas que Dios declara en sus palabras si consideramos al pobre, que es lo opuesto de robar. Número 1. Este es el Salmo 41, versículo 1, 2 y 3. 1.
Él le liberará en el día malo. Dos, lo guardará. Tres, lo mantendrá vivo. Cuarto, será bienaventurado en la tierra. Todo lo que haga será prosperado. Entonces continúa diciendo que no será entregado a la voluntad de sus enemigos. Ningún diablo puede tocar a esa persona. Y después dice, el Señor lo sustentará sobre el lecho del dolor. Si está enfermo, Dios lo va a sanar. Y entonces mullirás toda su cama en su enfermedad. No solo que lo sanará, sino que lo mantendrá sano. Jesús dijo en Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Aquí nuevamente vemos siete bendiciones y damos. Las siete las vemos a través de toda la Biblia. Dios es un Dios dador. Si da, número uno, le será dado. Dos, a usted. Tres, medida buena, apretada, remecida y rebosando. Y siete, los hombres darán en su regazo. Y cuando da, da con su mano. Pero cuando recibe, su mano es muy pequeña para dar. Necesita su regazo para recibirlo. Dios es un dador. En Hechos capítulo 5, hubo un hombre que le robó a Dios. El resultado fue la muerte. El diablo les mintió y ellos robaron y retuvieron lo que le pertenecía al Dios Todopoderoso. Así que el Señor declara en Éxodo 20:15, no hurtarás. Dios quiere que sea un dador para que pueda bendecirle y todo lo que usted haga y toque prospere. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Dios Todopoderoso le dio a Moisés el siguiente mandamiento sobre este monte. El noveno mandamiento declara, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Por qué nos dio Dios este mandamiento? La palabra tiene mucho que decir respecto a esto. En Proverbios, capítulo 11, versículo 13, leemos estas palabras. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Es lo opuesto de la fidelidad. Un chismoso revela secretos. Pero aquel que es espíritu fiel, o sea que aquellos que dan falso testimonio no tienen fidelidad, declara en Proverbios también, capítulo 16, versículo 28, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Así que aquellos que dan falso testimonio separan los amigos. Y en Proverbios 18:8, la palabra dice que las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. La palabra tiene mucho que decir al respecto de ser un falso testimonio. Solamente le estoy dando algunas escrituras respecto a esto. ¿Usted sabía que la Biblia declara en Levítico capítulo 19 que aquellos que dan falso testimonio derraman sangre? Oiga a este poderoso versículo de la palabra de Dios. Versículo 16 del capítulo 19 de Levítico. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, el Señor. Y entonces confirma esto en Ezequiel 22:9, donde dice, calumniadores hubo en ti para derramar sangre. Este es un asunto serio a los ojos de Dios. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, declara la Biblia. Otra vez, Éxodo capítulo 20, versículo 16, declara, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
santos, debemos obedecer la palabra del Señor. Dios nos dio los 10 mandamientos para vivir una vida de justicia, una vida santa. La palabra dice, sed santos porque yo soy santo. En Proverbios 28, la palabra tiene algo más que decir acerca de esto. Realmente, este versículo es un versículo muy poderoso y se aplica a todo lo que hemos estado hablando en este video. Declara en el versículo 9 de 28, Proverbios, el que aparta su oído para no oír la ley, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Así que la palabra del Señor declara que si rechazamos su palabra, aún nuestra oración es una abominación. Así que hoy, obedezcámoslo. Vamos a servirle, vamos a amarle. El noveno mandamiento, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás. Mientras estoy descendiendo del monte Sinaí, qué maravilloso tiempo he pasado enseñando la palabra de Dios desde esta maravillosa localidad. Quiero darles el último mandamiento. En Éxodo 20, versículo 17, la palabra del Señor declara, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No codiciarás. El último mandamiento que Dios le da a Moisés en este santo monte. Jesús declara en Lucas 12:15 y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No consiste en las cosas que poseemos. ¿Sabe que Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? Esto es lo que nos mantiene a nosotros vivos. La Biblia también declara en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Bueno, cuando codiciamos, somos traspasados de dolores y tragedias llegan. Pero cuando amamos esta palabra que hemos estado enseñando, vida vendrá a usted y a mí. Y no seamos como Saúl, no seamos como Giesi, no seamos como Judas. La Biblia declara en 1 de Samuel 15:9 que Saúl, por causa de la codicia, perdió la unción. El Espíritu Santo se fue de su vida. Puede leer toda la historia usted mismo en 1 de Samuel 15. La codicia causó que Saúl pierda todo lo que Dios le había dado. Y Giesi, en 2 de Reyes capítulo 5, tenemos la historia de Naamán el leproso, que fue a Eliseo el profeta, y él era un leproso, y Eliseo le dijo, ve y lávate en el Jordán 7 veces. Y la Biblia nos dice que al hacerlo fue sano, y después vino a Eliseo a traerle algunos regalos, y él le dijo, no, pero Giesi, su siervo, era un hombre codicioso. Él codició esos regalos, dijo, yo los voy a ir a buscar. Mi maestro no los quiere, pero yo los voy a ir a buscar. Y fue y mintió acerca del tema. Y puede encontrar toda la historia en 2 de Reyes, capítulo 5, versículo 20, ve la codicia de Giesi. ¿Y sabe lo que ocurrió? Naamán, que fue un leproso, fue sano. Giesi, el siervo de Eliseo, fue castigado con la lepra por causa de su codicia.
¿Y qué tal Judas? La historia de Mateo 26, cuando él traicionó a su Señor. Versículo 14 y 15, por 30 piezas de plata, él traicionó al Maestro. La codicia. Es serio esto. Dios cierra los mandamientos diciendo, no codiciarás. Aún así la Biblia declara algo maravilloso. Solo debemos codiciar una cosa, los mejores dones. En 1 Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo declaró esta cosa gloriosa y se lo quiero leer en este lugar maravilloso, y estoy pasando un tiempo tan maravilloso enseñándoles la palabra del Señor aquí. Versículo 31, capítulo 12. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Por supuesto que el camino excelente es el amor. Primera de Corintios 13. Y oro que amemos al Señor con todo nuestro corazón, toda nuestra alma y toda nuestra fuerza. El más grande mandamiento, enseñándole la palabra hoy, los 10 mandamientos, mi corazón ha sido avivado y sé que quiere amarle más. Y oro que por causa de este video el fuego del Espíritu Santo le llene y derrame en usted amor nuevo y que le bautice con amor fresco para Jesús el Señor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. La colección de bestsellers de Benny Hinn, disponibles para usted ahora. Buenos días, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo. Levántate y sé sano. Señor, necesito un milagro. La sangre, viento para tu barco. La unción, hija del destino, una vislumbre de gloria. Reciba en su casa los videos, audios y libros por correo contra reembolso llamando a teléfono 981-6034 o telefax 981-6178. The ancient city of Corinth, Greece, the capital of a Roman province, was a busy metropolis which flourished as an important commercial center because of its geographical location. The city had been destroyed in 146 BC, but was rebuilt by Julius Caesar in 44 BC, and quickly grew into an important center of the Roman Empire. At the height of its prosperity, the city had a population of 700,000, including 500,000 slaves. Jews lived throughout most of that part of the ancient world, but the largest community was in Corinth, with an estimated 20,000 Jewish inhabitants. This was perhaps one of the reasons that the Apostle Paul chose to travel to this city from Athens around the year 51 AD. Upon his arrival, he met Aquila and Priscilla, fellow Jews who shared his vocation of tent making. Paul quickly recognized that the city was a strategic location for the spread of the gospel because of its direct communications with Rome and the West, and because of its international stature as a center of culture, commerce, and athletic endeavors. He settled in the city for 18 months, preaching to both Jews and Greeks, and founding a local church. And it was to this church
that he later wrote the letters which we today know as 1st and 2nd Corinthians. Celebration Publishers presents The Holy Spirit in Corinthians, a unique teaching video by Benny Hinn, taped on location at the site of the ancient city of Corinth, Greece. The beautiful ancient city of Corinth. This is where the Corinthian church lived in the days of Paul the Apostle. There's so much in the first and second books of Corinthians that I want to look at with you today. But first, let's pray and believe the Lord for the anointing. Lord, I pray on this special teaching. From the ancient site of the city of Corinth, I pray. Anoint this teaching, Lord, as I give it today. In Jesus' name, touch everyone watching this special video. And Holy Spirit, minister to each one, I pray. In Jesus' wonderful name. And everyone said, amen and amen. There's much in the first and second books of Corinthians that I want to talk about. Today I want to major on the Holy Spirit in the books of Corinthians. Paul had much to say about the Holy Spirit to the ancient Corinthians. And I'll tell you honestly, the Lord has touched my life deeply through these books. When the Lord introduced me to the Holy Spirit, the first verse he gave me was in 1 Corinthians chapter 2. And that is what began this great relationship in my own life. Amazingly, Paul the Apostle begins the book with the subject of the power of God and the Holy Spirit and closes it with the Holy Spirit. And so today on this very special video, I want to discuss with you the Holy Spirit in the books of Corinthians. And what a place to teach this great subject, for the very location where Paul walked and taught and where many of the saints live. Oh, this is so exciting, isn't it? In 57 AD, some 5 years after he left Corinth, Paul wrote his first letter to that church from the city of Ephesus. In that time, many disputes and problems had emerged in the congregation. In his first correspondence to the Corinthian Christians, he addressed the struggles of a predominantly Gentile church whose members were attempting to grasp the implications of the Christian message and to live Christian lives. Many of the same issues they faced are relevant even today. And this is why Paul's revelations on the working of the Holy Spirit in individual lives are so important to believers in modern times. I love teaching on the Holy Spirit. And the books of Corinthians have much to say about the Spirit of the Lord. Let's begin looking at this, can we? Go with me to chapter 1 of 1 Corinthians. And let's begin reading verse 1. Paul, called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God, and Sosthenes, our brother, unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all that in every place call upon the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours. Grace be unto you, and peace from God our Father, and from the Lord Jesus Christ. I thank my God always on your behalf for the grace of God which is given you by Jesus Christ, that in everything ye are enriched by him, in all utterance and in all knowledge, even as the testimony of Christ was confirmed in you, so that ye come behind in no gift, waiting for the coming of our Lord Jesus Christ, who shall also confirm you unto the end, that ye may be blameless in the day of our Lord Jesus. And now notice what Paul says in verse 9. God is faithful, by whom you are called unto the fellowship of his Son, Christ our Lord. The word fellowship is introduced to us in verse 7. And Paul keeps that whole theme throughout the entire book, the first and the second,
and closes with that glorious verse that has touched my life. Now, the love of God, the grace of the Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. He says here, we've been called into the fellowship of Christ, the Lord. And whom does God call into this fellowship? Look at verse 26. For ye see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble are called. But God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise. And God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. One of my favorite parts of Corinthians right here. Because I tell you honestly, I've said to the Lord many times, Lord, why have you called me? Why didn't you call somebody else who could do the job better? And God said, no, Benny. I call individuals that know very little about the world and are very hungry for me. And they're the ones I will use. And how true. I pray today as I teach on this great subject, the Holy Spirit in Corinthians, that God will empty you of anything that he does not want and place within you a new anointing that will transform your life. That's my prayer in Jesus' name. Verse 28, and base things of the world and things which are despised hath God chosen, yea, and things which are not, to bring to naught things that are. Now, why does God call such individuals? Here's the whole reason. Verse 29, that no flesh should glory in his presence. See, the flesh can't please God. I've said to the Lord many times, Lord, why is it that we try and try and try and fail? And all the time, the same verse seems to come back at me. It's not by might, nor by power, but by my spirit, saith the Lord. Everything the flesh does, God refuses. But everything done by the spirit, God accepts. And this is what I think many of us miss often. Because, you know, it's our nature to want to do something. It's our nature to want to say, Lord, let me help you. Lord, I want to do it. God says, no, no, no. You just let me do it through you. And let me do it in you. You know, the Bible says in Philippians, why don't you go with me to Philippians real quickly. For it is God which worketh in you both to will and to do of his good pleasure. It's God who works in us both to will and then to do. He even gives us the will to do his pleasure. So it's not what the flesh does that pleases God. No, it's what the Holy Spirit does in us that pleases God. And really all we have to do is simply surrender to the Lord and say, Lord, here's my vessel. Take it. Paul discusses in the book of Corinthians the fact we are the temple of the Spirit. All God wants us to be is his temple. All God wants us to do is say, Lord, here, take my vessel. Take my temple. Use it. For your glory, Lord. And so back again now to Corinthians chapter 1, one more time, verse 29, that no flesh should glory in his presence, but of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom and righteousness and sanctification and redemption. In other words, everything we are in Christ Jesus. Outside of the Lord, we are not accepted, but in Christ we are accepted in the Beloved. And so God hath chosen things that are unwanted by the world, things that people have despised. And you and I, when we accept the Lord, we have to forsake all and follow him. And I think it's worth it, don't you? Of course. Now in verse 31, Paul the Apostle says that according as it is written, he that glorieth, let him glory in the Lord. In other words, it's the Lord who's doing his work in us. Let him glory in the Lord. So he tells the church at Corinth, he says, look, God is not looking for what the flesh can do.
God is looking for what the Holy Spirit can do through the flesh, and all you and I need to do is say, Lord, here's my vessel, take it, and all glory be yours. It's not what I do, Lord, it's what you do in me that matters. And now he continues, chapter 2, and I, brethren, when I came to you, so he says, look at me. I had nothing to offer you in the flesh. I couldn't even talk properly to you, he said. And when I came to you, brethren, I came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. He says, when I came to preach the gospel, I didn't depend on the flesh. His point in the whole thing here is, the flesh cannot please God. No flesh can glory in God's presence. Nobody can come and say, Lord, I made it, I did it. Paul says, even me, when I came to you preaching the gospel, I had nothing to give you. I was even scared. I was afraid. He says, when I came to you, I didn't come with excellency of speech or of wisdom, declaring to you the testimony of God. No, for I determined not to know anything among you save Jesus Christ and him crucified. He said, I didn't come to talk about me and my abilities. I had none. He said, I came to present the Lord. And then he says this, and I was with you in weakness and in fear and in much trembling. He says, I was so nervous. I was afraid. I had nothing to offer in the flesh. And in verse 4, he said, and my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power. He said, when I came to you, there was nothing my flesh could give. Nothing could be accepted. I came in fear. I came in trembling. But I came with the power of the Holy Spirit. The Holy Ghost took hold of me. I love that. That your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. And right as he opens the book, he introduces the power of God and the demonstrations of the Spirit. He doesn't introduce the flesh and its ability. He says that is unaccepted before God. No flesh shall glory, and no flesh can glory in God's presence. No, our faith stands by the power of God, not by the wisdom of man, and not by the abilities of the flesh. Verse 5 again, that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Howbeit we speak wisdom among them that are perfect, yet not the wisdom of this world, nor of the princes of this world that come to naught. But we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom, which God ordained before the world unto our glory. And now he begins to talk about the Holy Spirit and what part he played. Secular Corinthians perceive themselves to possess great wisdom, but Paul points out that the wisdom of man is not to be sought after, but rather the wisdom of God. Apparently, the majority of those converted were simple people, not philosophers, nobles, or the powerful. God has chosen to pour his wisdom out to the ignorant in order to confound the wise, to the weak, who would confound the strong. He has revealed spiritual wisdom in words, but those who possess his spirit must apply them. And with this heavenly wisdom, we realize that our faith is to be placed not in things of the world, but in Jesus Christ, who is the author and finisher of that faith. I'm walking on the exact stone where Paul the Apostle must have walked and preached to the Corinthians of his day. And what an exciting place to read these words that have changed my life. Verse 9 of 1 Corinthians chapter 2. But as it is written, eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love him. But God hath revealed them unto us by his Spirit. For the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. Paul had just finished talking about how our faith stands by the power of God, and how our faith stands in the power of God in verse 5. And now he begins to talk about the Holy Spirit, and how the Holy Spirit reveals the things of God to us. Listen to what it says. Verse 10 again. But God hath revealed them unto us by his Spirit. For the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. For what man knoweth the things of a man,
save the spirit of man which is in him. Even so the things of God knoweth no man but the spirit of God. Now we have received not the spirit of the world, but the spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God. God used this great portion from Corinthians to introduce me to the Holy Spirit. When I met the Holy Spirit through the life and ministry of Catherine Kuhlman, it was this portion that God, the Holy Spirit, used to introduce himself to me first. My question was, Lord, why is the Holy Spirit given to us? I asked him that so long ago, and he led me to this verse, and here's what he showed me, became life to me. Verse 12, now we have received not the spirit of the world, but the spirit which is of God, the Holy Spirit. And here's the reason, that we might know the things that are freely given to us of God. I finished saying, Lord, why is the Holy Spirit here? Why did you give us the Holy Spirit? And the Lord led me to this verse and answered my question, showing me the reason the Holy Spirit came is so we might know what belongs to us. Isn't that exciting? That we might know the things that are freely given to us of God. And I pray today that you also will ask the Holy Spirit to show you what the Bible means, what the Bible says, even as you read your Bibles daily. Just say, Holy Spirit, help me understand the Word. Show me what God wants me to know in Jesus' name. Now, let's keep going. Verse 13, which things also we speak, not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual things with spiritual. So the minute we know those things that the Holy Spirit shows us, we begin to speak them to each other and share them one with another. And then Paul now goes on to say, verse 14, but the natural man receives not the things of the Spirit of God. So what the Holy Spirit shows us, the world won't understand. So when the Holy Spirit shows you something, if you go tell it to somebody who is not saved, they won't understand what you're talking about. But the spiritual man will understand, because the Bible says in verse 14 again, but the natural man receives not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned or understood. But he that is spiritual judgeth all things, yet he himself is judged of no man. Verse 16, for who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ. How do we get the mind of Christ? As we begin listening to the Holy Spirit teaching us. There's a key here. The Holy Spirit is given that we might know the things that belong to us. As we begin to know those things that are given to us, it is then we receive the mind of Christ. Please hear this one more time. I went to the Holy Spirit way years ago when I had just met him, and I said, Holy Spirit, show me the things that belong to me. Show me what God wants me to know. And he began to show me through his word the things that belong to me as a Christian. And that began to transform and renew my mind. And that's how we receive the mind of Christ. The mind of Christ comes as we allow the Holy Spirit to become our teacher. Paul had just finished saying that the Holy Ghost is our teacher. Listen one more time. Verse 13, which things also we speak, not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth. And then he finished by saying, we have the mind of Christ. So the mind of Christ comes after the Holy Ghost begins to teach us the things of God. And now let's keep going and looking at the things of God, so we will receive that mind in Jesus' name. The Corinthian Christians apparently had a desire to emulate the secular residents of their city in exhibiting an outward appearance of wisdom and sophistication. Paul cautioned that submission to the Holy Spirit was of paramount importance, not only in their minds, but in their physical bodies as well. Because of Jesus' supreme sacrifice for us, we are to have an attitude of humility and obedience in order to obtain the gifts of the Spirit. 1 Corinthians 2 and verse 12 declares that the Holy Spirit has been given to us so we might know. But to know what? What is it that God wants us to know?
years ago when I met the Holy Spirit, I said, Holy Spirit, show me the things you want me to know. And he began to lead me step by step through this wonderful book of Corinthians, the first and the second. We're going to do this on this great video. But I want to say something to you just before I begin to show you the things that you need to know as a Christian. The Holy Spirit has not been given to us for a picnic. You see, he's not a luxury, he's a necessity. We need him for our existence. Hallelujah. Well, here are the things that he wants you to know. Go with me to 1 Corinthians chapter 6, and let's look at this. Verse 9 declares, know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. But such were some of you. And here is the thing the Holy Spirit led me to. Here's what he wanted me to know and wants you to know. But ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. The minute I said, Holy Spirit, show me what you want me to know, he led me to this verse to show me I have been washed, I've been sanctified, I've been justified in the name of the Lord and by the Spirit. I realized it's the Holy Spirit who washes us, sanctifies us, and justifies us. And guess what? I began praying, oh, Holy Spirit, wash me every day. Oh, Holy Spirit, sanctify me. Oh, Holy Spirit, justify me in the name of Jesus. Notice what it says. It says you are washed, you are sanctified, you are justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit. So in other words, nothing can happen in your life and mine without the Holy Ghost doing it. Remember the first chapter? Paul the Apostle said, no flesh can glory in God's presence. We can't wash ourselves. We cannot sanctify ourselves. We cannot justify ourselves. We depend on the Holy Ghost. Again, he is a necessity in your life and mine. And then the same chapter 6, listen please to verse 12. All things are lawful unto me, but all things are not expedient. All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any. In other words, even though the Holy Spirit is the one who washes me, sanctifies me, and justifies me, still he gives me the choice whether I want this or not. Because I can still choose to go back into the things of the flesh and the Holy Ghost will quit working on me. But Paul says, I will not be brought under the power of any. It's my choice to say, Holy Spirit, get hold of me. Holy Spirit, wash me. Holy Spirit, sanctify me and justify me. And then he adds these words. Verse 15, know ye not that your bodies are the members of Christ? Not only does God want our lives and futures, he wants our bodies to be his. Listen to verse 19. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? For ye are bought with a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Right after the Holy Spirit touched me in such a great way in 1973, he wanted me to know that my body was his and not mine. So notice this. The Bible declares, don't you know that you are washed, sanctified, and justified by the Spirit? And then that same glorious chapter, verse 19, don't you know that your bodies are the temple of the Holy Ghost? And then, if you look back at verse 15, don't you know your bodies are the members of Christ? God wants us to know that we belong to him. That's what he wants us to know. So today, give him your vessel. Not just your life, but your entire vessel. And say, Lord, use it in Jesus' mighty name. The cosmopolitan city of Corinth offered a wide range of popular religions and gods to those who lived there and passed through in transits. The massive temple of Apollo was a center point of the city. Immorality was rampant,
in one of the most infamous landmarks was the Temple of Aphrodite atop the Acrocorinth, a flat-topped mesa rising more than 1,800 feet above the city. Paul encouraged the new Christians that they were to shun the lifestyles of those around them, because through the blood of Jesus, their bodies were not their own, but rather the temples of the Holy Spirit. Ignorance of spiritual principles will only bring destruction, but submission to the leading of the Holy Spirit will bring the believer into a lifestyle infused with the power of God. Right after Paul the Apostle says, "Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own," then he says, "You are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's." Now, what the Holy Spirit showed me, which I pray he will show you today, is something very, very important. The second you surrender your body to him, it is only then he begins to fill you with his power. The second you say, "Lord, if you bought my body with a price, my body isn't mine, so I give it to you, Lord." And the second you do that, then the power of God becomes yours. Turn with me to 1 Corinthians chapter 12. And he begins to talk about the power of God. "Now concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant." You know, ignorance is what is keeping us from receiving what is ours. You know, the things that belong to us are so exciting, and many of us think, "Well, when I get to heaven, I'll find out what belongs to me." No, sir, what belongs to you begins down here. You know, Catherine Kuhlman said one day, she said, "The saddest thing is going to be when a saint makes glory and God says, 'Well, let me show you what you've missed down on earth.'" Because we think we're going to get everything in heaven. No, sir, it all begins down here. From glory to glory, he changes you down on this earth. And the reason many don't have what belongs to them is because of ignorance. It's just that simple. That's what Paul the Apostle says. The lack of power in a life is because of ignorance. "Now concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant." You know, I always think the devil's success is dependent on our ignorance. And that's really something, isn't it? The devil's success in your life is dependent on ignorance. If we don't know what belongs to us, then the devil will succeed. So let's begin knowing what belongs to us. That's why the Holy Ghost is here. I repeat it one more time. Hear this. 1 Corinthians 2, verse 12. "Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit which is of God." Why? "That we might know." That we might know. That we might know. Know what? The things that are freely given to us of God. What are they? We are washed. We are sanctified. We're justified by the Spirit. Our temples are the bodies of the Holy Spirit. You see, all those things are in the Word. Now, what else does he want us to know? He wants us to know this, verse 3. "Wherefore I give you to understand," again, connected to knowledge. Verse 3. "Wherefore I give you to understand that no man speaking by the Spirit of God calleth Jesus accursed, and that no man can say that Jesus is the Lord but by the Holy Ghost." So if you say Jesus is Lord and you mean it, then you have the Spirit. A man came one day and said to me, "How do I know if I have the Holy Spirit?" I said, "If you don't know, then you don't have him. When you have the Holy Spirit, you'll know. And once he's in you, you'll be crying out, 'Jesus is Lord, Jesus is Lord, Jesus is Lord,' and mean it with every atom of your being, because when the Holy Spirit does it, then it's real." And then he says, verse 4, "Now there are diversities of gifts, but the same Spirit. And there are differences of administration, but the same Lord. And there are diversities of operations, but the same God, which worketh all in all. But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit with all." And here's something else God began to show me. God began to show me the jobs of the Trinity. And all this, of course, happened right after I met the Holy Spirit in 73. God began to show me the Trinity and the work of the Trinity. The Bible here begins to explain this. Please, verse 4, one more time. "Now there are diversities of gifts, but the same Spirit.
And there are differences of administration, but the same Lord. Right away, the Holy Spirit showed me that the job of administration belongs to the Lord Jesus. And then verse 6, and there are diversities of operations, but it's the same God which worketh all in all. And then I saw operations belong to the Father. And then verse 7, but the manifestation of the Spirit is given to every man to profit with all. And I saw something glorious. I saw that Jesus administrates, the Father operates, the Holy Ghost manifests. And this is one of the very few times in the Bible where the Lord is mentioned first and the Father is mentioned second. But if you put it back in the order of most scripture, it would read the Father operates, the Son administrates, the Holy Ghost manifests. And here's something that he also showed me. Listen. But the manifestation of the Spirit is given to every man, every man, every man. For what? To profit with all. So what the Father operates, the Son administrates, the Holy Ghost will manifest in every man so we can profit, so we can see increase in our lives, so we can see abundance come our way. So the Father gives it, the Son ministers it, and the Holy Ghost imparts it and manifests it in your life and mine. We receive it of the Father, through the Son, in the Spirit. So I must be in the Spirit to go through the Son to the Father. How do I get in the Spirit? The word in means one with, connected to, in unison with. I get in the Spirit as I begin to fellowship with the Holy Ghost, and as that fellowship begins, I become one with Him, and then I go through Jesus and to the Father. It is impossible to go to the Father without going through Jesus, and it is impossible to go through Jesus unless you're in the Spirit, and it is impossible to be in the Spirit if you ignore Him. Paul begins by saying, now concerning spiritual gifts, brethren, I will not have you ignorant. Ignorance is what keeps us away from the things of God, and ignoring the Holy Ghost will keep us dry and dead spiritually. So we need to get to know the Spirit. And once we get in the Spirit through fellowship with Him, then we begin to receive what the Father operates, what the Lord Jesus administrates, and what the Holy Ghost manifests. The Bible declares, but the manifestation of the Spirit is given to every man to profit with all. And this is the way I see it. God operates it, gives it to His Son, the Lord. Jesus administrates it, gives it to the Holy Ghost, and the Holy Ghost takes all that and manifests it in my life and yours. Hallelujah. The second we are in fellowship with the Spirit, we receive all that the Trinity has for us because of the Holy Ghost. The Corinthian church had experienced divisions over personal issues, and Paul was firm in his admonition that after all was said and done, the true measure of spirituality in the manifestation of the Holy Spirit in a person's life is love. Paul's letter to the Romans was written during his third trip to Corinth. And it's interesting that this Christ-like love was mentioned several times in that letter, possibly due in part to his struggles with the attitudes of the Corinthian Christians. A display of the true love that the Holy Spirit puts into us is a sign of Christian maturity. Now, once the Holy Spirit begins to manifest in us the power and presence of God, the first thing He'll manifest in us and through us is the love of God. And I believe this is why the Holy Spirit ordained it, that Paul the Apostle should write on the love of God in the following chapter, chapter 13. But before we read that, though, go with me to Romans chapter 5 and look, please, at verse 5. For there it states clearly that we cannot love God nor anyone else without the Holy Spirit giving us that love from heaven above. Look, please, at verse 5, Romans chapter 5 and verse 5. And hope maketh not ashamed, because
the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. So, we can't love the Lord nor anyone else without the Holy Ghost helping us do it. And now, let's turn to 1 Corinthians 13. Verse 31, by the way, of chapter 12 says, but covet earnestly the best gifts. Yet, he says, show I unto you a more excellent way, the way of love. Though I speak with the tongues of men and of angels, and have not charity, I am become as sounding brass or a tinkling cymbal. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains and have not charity, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned and have not charity, it profiteth me nothing. And remember, it's not the love that we produce that's accepted by God. It's the love that the Holy Ghost gives. When the Holy Spirit began to show me all this, it amazed me. Because for so long, I was trying to love people and love the Lord with my own strength, and I couldn't do it. Finally, I said, Holy Spirit, take hold of me, please. Fill me with that love so I could love my Heavenly Father with the love that is genuine and permanent. Not the love that comes and goes. No, the love that says yes to everything God says. Now watch this. Here's what Holy Ghost love will do. Look, please, at verse 4. Charity suffereth long and is kind. Charity envieth not. Charity vaunteth not itself, is not puffed up, doth not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil, rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth, beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things. Charity never faileth. The love of the Holy Spirit gives never fails and never dies. And once we surrender to the Holy Spirit, then he gives us that kind of love that is divine and eternal. One more time, look with me at verse 4 and on and see that love that we all need so much. Number one, charity or love suffers long. Then that love is kind. Three, it envieth not. In other words, it's not jealous. And then it vaunteth not itself. It's not boastful. It's not puffed up or proud. Love does not behave itself unseemly. In other words, it's not rude. Love seeketh not her own. It's not selfish. Love is not easily provoked. It does not hold grudges. Love thinketh no evil. Love does not rejoice in sin or iniquity, but love rejoices in the truth. This kind of love bears all things. This kind of love believes all things. This kind of love hopes all things. This kind of love endures all things. And the kind of love that the Holy Spirit gives never fails. And verse 13, one of my favorite portions of God's Word, and now abideth faith, hope, and charity, these three, but the greatest of these is charity. The love of God, nothing like it. And only the Holy Ghost can give it. Though the majority of Christian believers in ancient Corinth were from humble backgrounds and were simple people, there were at least two notable exceptions. Though the Gentile population was generally more receptive to Paul's message than the Jews, Crispus, the ruler of the synagogue, together with his family, joined the new church.
Also, an archaeological crew discovered an inscription which points to a roadway leading into the city, which was paved by a city leader named Erastus at his own expense. In Romans 16, Paul mentions Erastus, the city treasurer of Corinth, as a member of the local congregation. A person holding this position would normally have had great influence and wealth, so there appears to have been at least one member of the political elite in the Corinthian church. A road similar to the one repaved by Erastus still exists today. Before we go into the book of 2 Corinthians, I thought you'd be interested to see the ancient road that was used into the city of Corinth. This is magnificent, really. I'm actually walking on the same stone that probably Paul the Apostle walked on getting into the city. And I was thinking, what a magnificent city this must have been, because on the side here they had these pillars. Of course, now they're fallen and they're laying here, but these pillars, these marble pillars, were actually on each side all along the way here, like this one that's still standing. That was a magnificent city, I'll tell you that. With that mountain there, goodness, it was beautiful here. Now you know why it was such a great city in that day, and may I add, very populated also. Paul the Apostle was reaching souls, and he came to cities that were populated to reach them for the Lord. And you know, he wrote two books to the church at Corinth to show the importance he placed on the people. Looking around, you can see that this was a big city and a beautiful one. A 2,000-year-old road. I'm walking on history. Hallelujah. Touching history all around me. One of those days when we get to glory, I'm going to ask Paul, what was it like to preach in Corinth? I can't quite imagine exactly what the city looked like, but just walking around gives you just an idea of the magnificence and the wealth that was in this place and the kind of people that lived here, highly educated. Maybe that's why Paul the Apostle kept emphasizing knowledge, the knowledge of God rather than man. He kept saying the wisdom of man will bring you nothing, but the knowledge of God will give you everything. A lot of people lived here who I'm sure were extremely intelligent. And maybe the body of Christ of that day was so taken up by the wisdom of the world and the knowledge that was in the city that Paul kept saying, no, it's not the knowledge of man that'll give you anything. It's the knowledge of God. And that's why we are studying this book, to see your life change as theirs was. Paul's second epistle to the Corinthian church was written from Macedonia, probably within a year or so of the first letter. Titus journeyed from Corinth to visit the apostle and brought good news. The problems which were dividing the local church had largely been dealt with, and the congregation was waiting to submit to his authority. He wrote to them with a glad heart, expressing his desire to visit soon and admonishing them to remember that to be transformed into the image of Jesus through the power of the Holy Spirit is the only way to achieve total freedom and liberty. It is so exciting teaching on the Holy Spirit here in the ancient city of Corinth. You know, one of the things that the Lord wanted me to know right after I met the Holy Spirit was that we are sealed by the Spirit. And that's what Paul says in 2 Corinthians chapter 1. Let's read verse 20 and on. For he says, for all the promises of God in him are yea and in him amen, unto the glory of God by us. Now he which establisheth us with you in Christ and hath anointed us is God. And then it declares, who hath also sealed us and given us the earnest of the Spirit in our hearts. Paul begins by telling us that the Holy Spirit is the one who seals us. He is the guarantee, in other words, in our lives that we are born again and belong to God. But when does this seal come? Ephesians chapter 1 answers that question, and I want you to turn with me to that glorious portion from the book of Ephesians. Ephesians chapter 1, and we begin reading verse 13. It declares,
in whom ye also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, notice, after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise, which is the earnest, in other words, the down payment of our inheritance until the redemption of the purchased possession, unto the praise of His glory. You know, I was thinking about this. The Holy Ghost has been given to us as a down payment, as a guarantee to say, you are mine. The Lord is saying, you belong to me. And I think, dear Lord, if the down payment is this good, what must the inheritance be like? I mean, if all we have is a taste, what's coming, I don't think any of us can really realize or even imagine what's coming. Saints, the Holy Spirit has been given to you as the seal, the earnest, the guarantee, the down payment that you belong to Jesus the Lord. And that was one of the things that the Lord wanted me to know. The minute the Holy Spirit comes into your life, then there is an inner knowing that you belong to Jesus, that you are His child. And my goodness, if you belong to Him, then you ought to surrender your body to Him. Remember earlier we saw what the Bible says, know you not, your bodies are the temples of the Spirit. And when we surrender our bodies to the Spirit, then He imparts His power and His glory to us. And something else He wants us to know about the Holy Spirit is recorded in 2 Corinthians 3 and verse 17 and 18. Oh, this is glorious. This is so glorious. He declares, now the Lord is that Spirit. And where the Spirit of the Lord is, there is liberty. That was one of the greatest things that the Lord showed to me years ago, that where the Holy Ghost is, there is total freedom and liberty. Right after I met the Holy Spirit, I really realized that when He comes and where He is, there could be no bondage. You know, there's the big question of, can a Christian have a demon? The answer is no. How can the Holy Spirit dwell in the same vessel with a demon? That just doesn't add up. The Bible says, and we have to stick with the Bible, the Bible says, where the Spirit is, there is liberty. Not bondage, total liberty. Complete deliverance comes when the Holy Ghost shows up. His very presence drives away all devils. So what must we do? We must welcome the Holy Spirit. If you give Him your temple, let me get back to that because this is so important. All we have to do is give Him our temple. And once we give Him our temple, how can a demon stay there? How can demons stay in a temple that's surrendered to God? It's impossible. And so the Bible declares, where the Spirit of the Lord is, there is liberty. And not only that, but look at verse 18. But we all, with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. And so God transforms us from day to day, from glory to glory. How? By the Holy Ghost. So Paul the Apostle tells us clearly the things we must know. We must know we are sealed by the Spirit. In 2 Corinthians, it declares that. We must know that where He is, there is total liberty. We must also know, thirdly, that where He is, there will be change, continual change. So first, he says, you're sealed by the Spirit in chapter 1. In chapter 3, there is liberty where He is. Then there is change where He is. Now let me also add this quickly. When does bondage set in? You know, somebody will say, well, if the Holy Spirit is in me, how can there be bondage? Let me answer that question. Turn to Romans chapter 6. Let me show you something that is vitally important. Romans chapter 6 and verse 16 will answer your question. It declares, know ye not that to whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are to whom ye obey. So what is it saying to us? It is saying if we yield ourselves to anything but the Holy Spirit, there will be bondage.
But once we yield to the Holy Ghost, there can be no bondage. For where the Spirit of the Lord is, there is liberty. And we cannot add anything to the Word of God. We must stay with the Word. Where He is, there is liberty. But if we yield ourselves to something else or someone else, there will be bondage. So today, yield to the Holy Spirit. Now, what else does Paul the Apostle say to us about the Holy Ghost in 2 Corinthians? Look at chapter 4, please, and verse 13. Oh, this is so glorious, isn't it? It declares, we having the same spirit of faith, according as it is written, I believed and therefore have I spoken. Ye also believe and therefore speak. So now we see that the Holy Spirit is the one who imparts faith. Not only is He our liberator, He is the one who imparts faith in our hearts. I'm telling you, we cannot do it without Him. He seals us and gives us the guarantee we're believers. He's the one who liberates us. He's the one who changes us from glory to glory. And He is the one, more than that, that imparts faith. We can't do without Him, can we? You see, faith is not something. Faith is a person, someone. Do you remember faith cometh? Cometh? Well, if faith comes, it means it's got legs. It's a person. Faith cometh by hearing. Isn't that right? And hearing by the Word of God. That's correct. But when does faith come? When the Word is declared, when the Word is preached, when the Word is working, faith comes. So when the Word is declared, the Holy Ghost shows up. He is the Spirit of faith. Let's not forget, faith is a person. I repeat, faith is a person. It declares it. Verse 13, 2 Corinthians 4. Now it declares this, and you must hear this. We having the same spirit of faith. The Holy Spirit is the spirit of faith. Faith is a person. So when the Holy Ghost comes, He imparts faith. Paul's relationship with the church at Corinth was indeed special. He began the church with a handful of people hungry for the saving knowledge of Jesus, helped build it into a large congregation, and nurtured it through some very difficult times. Through it all, he relied on the inspiration, guidance, and strength of the Holy Spirit. And his dependence on fellowship with the Spirit is reflected in his correspondence to these people that he loved so much. Paul the Apostle finishes the second book of Corinthians by talking about the fellowship of the Holy Spirit. In the first chapter, he talked about our faith being established in the power of God, and he began to introduce us to the Holy Spirit as the power of God. Now he closes by introducing us to the Holy Spirit as the person to fellowship with. So the Holy Spirit is the power of God, and He is a person. This fellowship of the Holy Spirit is so important. And Paul closes by talking about it. And may I add, what a way to close this video also. This fellowship of the Holy Spirit is so important to all of us. I won't do without it. Believe me, I won't do without it. It's what keeps me going. Paul the Apostle says these words in 2 Corinthians 13, verse 14. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost be with you all. This word communion means presence. The presence of the Lord coming ours. It means fellowship. The fellowship, that special fellowship of the Spirit where you and Him together talking one to another. You getting to know Him. This word communion means to participate with Him. He confirming the Word of God that you share and preach. This word communion means sharing together. Imagine sitting and having a time where He begins to share the things of God with you. This word communion means intimacy, a very intimate relationship with Him. This word also means friendship. What a wonderful thing for the Holy Spirit to be your friend
and my friend, knowing him as a friend, someone you can lean on and depend upon. What a wonderful way to close this great teaching. The fellowship, the communion of the Spirit be yours. The Greek word is koinonia. And I pray, as we close this video, that the same Holy Spirit that ministered to thousands who lived in this city and taught them the Word of God and changed their lives will also touch your life and use you and walk with you daily. It's my prayer in Jesus' name. Amen. But as it is written, I have not seen nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love him. But God hath revealed them to us by his Spirit. For the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. For what man knoweth the things of a man, save the spirit of man which is in him? Even so the things of God knoweth no man, but the Spirit of God. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God.